cabe uno de la alegría aquí en este set de ver lo que están haciendo los ciclistas colombianos. Pero recuerden que son seres humanos. Mañana cuando pierdan, porque seguramente les va a pasar, también hay que seguirlos apoyando. ¿Saben a cuánto rodó Nairo Quintana hoy en promedio? A 24 kilómetros y medio y de para arriba. Colección de camisetas para Colombia en el Giro de Italia. Se volvió costumbre para los ciclistas de nuestro país subir a reclamar la camiseta azul de la montaña, la blanca de jóvenes, los triunfos de etapa, la combatividad, la maglia rosa. Una sana costumbre que tuvo su gran bache en las competencias europeas y que se recuperó por cuenta de esta nueva generación. No es casualidad poder recuperar el prestigio que ya hombres como Lucho, como Parra, como Santiago Botero habían ganado. En el ciclismo, ponerse una camiseta es como recibir un trofeo por ganar una carrera en la Fórmula 1. A lo largo de la historia, Colombia ha lucido las casacas más preciadas del ciclismo mundial. En el Giro, Lucho Herrera, José Jaime González, Freddy González, y en el Tour con Nairo Quintana, Santiago Botero, Fabio Parra y también con Herrera, los cafeteros se vistieron con la mejor de la montaña. Otra camiseta de valor fue la que recibieron Rigoberto Urán en el Giro 2012 y Carlos Betancourt en 2013, como los mejores jóvenes, al igual que en el Tour de Francia con Nairo Quintana. Además, al closet de camisetas se anexan los triunfos en el Tour del Avenir de Nairo, de Esteban Chávez y de Carlos Betancourt en el Bio Giro, en la Dauphiné con Martín Ramírez. Y como si fuera poco, hoy en Italia, Colombia está vestida de azul como líder de la montaña con Julián Arredondo, de blanco con Nairo Quintana como el mejor joven y de rosa con el mismo Quintana como el gran líder y virtual campeón del Giro italiano, una de las tres carreras más importantes del mundo. A la maglia rosa. La maglia rosa, sí, para Nairo Quintana.